esto aquí en el privado, aquí esta gente lo que están metiendo es el abuso. ¿Qué pasó? Aquí hay, que lo que están haciendo es unos operativos por la noche, están cogiendo a la gente y le están levantando hasta allá para hacerle peligro así por de nada de fly. Y otro gusto, gente ahora que trajeron de ahí de cerro, que lo cogieron ayer en La Habana Vieja. Haciendo que en el privado aquí lleno de gente que están haciendo operativos, toque de queda por la noche. Toque de queda por la noche y están trancando a la gente ya, haciéndole índice de peligrosidad de un día para otro, por gusto y sin nada, y metiéndole. Ahora yo voy a poner mi teléfono, voy a hacer una foto aquí con toda la gente que tengo aquí. Todavía hay otro gusto de gente que viene más por ahí, porque hay otra guaguita, tenían 16 gente en el cerro. Que todo esto ha sido toque de queda, lo que están haciendo esta gente, están haciendo unos operativos por la noche. Están recorriendo a la gente por gusto, con antecedentes y sin antecedentes, y están poniendo en los conduces lo que le da la gana a ellos. Y ven acá, dime tu detención, ¿cómo fue todo? ¿Los motivos que te detuvieron? ¿Cómo te detuvieron? Los motivos, nada, yo estaba conversando ahí con un consorte mío de los carros convertibles, ahí van, y vinieron unos oficiales de lo que están acudiendo en al frente del Capitolio y lo que estaban en el Parque Central, los ocho vinieron para arriba de mí. Lo que del Parque Central llegó primero, me pidió el carnet. Me pasaron por el registro operativo y me mandó a tirar cámara que por asedio. Ya. Le preguntó, yo estaba ahí, pues, ¿cómo que por asedio? Si yo estaba conversando ahí con un oficial, con un compañero de los Ares, no estaba hablando con ningún turista. Y él le dijo a él que eso, que él no tenía que ver con eso. Que pusiera que la cámara lo mandó a trasladar por asedio. Ajá. Y me llegué a la unidad, me dejaron hasta hoy y me dieron que el índice de peligrosidad. Ya, dime tu nombre, tus apellidos y qué organización tú eres, que estoy grabando, vale, para subirlo. Sin... Raúl Arias Valerino. Ajá. Activista de los derechos humanos de la República de Cuba y perteneciente al movimiento UMPACU. Ajá. Está bien, dale, que te estaba grabando ahí para poderlo subir, ¿oíste, hermano? Dale, hermano. Dale, yo te hago saber de todas maneras con mi jefa, que mi jefa tiene tu número. Tú sigues plantando un huelga de hambre. No, fíjate eso, yo hasta que me muera, tú sabes que conmigo aquí, yo soy un muerto maya. Ok, hermano, está bien, dale, un abrazo entonces, dale. Dale, hermano. Dale. ¿Qué? Raúl. Ah, dime, ¿qué hay, Raúl? Dime. Hola, aquí, no, aquí en el destacamento ahora que salió todo el mundo, como yo estoy plantado, ya, tú sabes. No, ahora hablé con el meta aquí y vine a llamar aquí para después a la jefa. Hola, ¿cómo está la cosa? Dime, ¿cómo está la cosa contigo ahí? Normal, el primer, cuando llegué aquí, había estado el jefe, los dos de ahí aquí, me mandó que yo me tenían que mandar para el 4 y me mandaron para acá para el 2. Ajá. No, Alerino, por la paz. No, después voy a conversar contigo, pero no ha venido aquí, aparte que no quiero que venga a hablar. Bueno, nosotros estamos publicando tu noticia ahí, yo subí el audio ese que tú me viste ayer, y pues entonces publiqué la foto tuya de tu activismo, más los videos, el video tuyo de tu activismo ahí, de los que poseemos, uno de ellos, lo de tú repartiendo discos y eso, todo eso lo edité ahí, lo publiqué junto ahí, ¿oíste? Ok, no hay problema. Ver, forma, yo me mantengo aquí hasta que ellos vengan a hablar conmigo, no sé cuál es la historia. Ya, cualquier cosa que ellos te liberen o algo, lo que te digan, tú me lo vas a saber hoy. Te llamo, tranquilo. Dale, hermano, dale. No.